Conjuntivitis, ansiedad, dolor de cabeza son los efectos que pueden presentar los estudiantes por el contacto diario con las computadoras y dispositivos móviles para tomar clases a distancia, según señaló Miguel Ángel Caram Calderón, doctor de epidemiología de la Universidad Autónoma del Estado de México. La gente se pone más ansiosa, los niños, y bueno, no solo es el uso mayor de la tecnología de la computadora, sino que también la gente se tensa, por así decirlo, porque no todo el mundo tiene la experiencia para el manejo adecuado. Algunos alumnos presentan trastornos del sueño por permanecer tiempos prolongados en la televisión, la computadora y el teléfono móvil, además de que esto puede repercutir en problemas de salud mental, física y psicológica. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, hay 80.6 millones de usuarios de Internet en México, 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar que menores de edad pasen tiempos prolongados con la tecnología, evitar el uso de aparatos digitales en los pequeños y no utilizar tecnología previo a dormir, además de establecer horarios y límites para el uso de la tecnología. Específica en tu vida, que es salvaguardar tu integridad cuando evalúes que estás en una situación de riesgo. Con las clases a distancia y con el confinamiento social, en México el uso de la tecnología aumentó un 42%, por lo que los niños y niñas, posterior a su uso, deben practicar alguna actividad física o jugar juegos didácticos. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.